¿En qué consiste el enfoque de género? Pues sirve como resumen a lo que he estado diciendo. En primer lugar, detectar el sexismo. Es el primer punto. Con la pregunta ¿quién hace qué? Es bastante sencillo. No quiere decir que acabemos en un día. Quiero decir que aplicando la pregunta ¿quién hace qué? En cualquier ámbito que yo la aplique, educativo, si es dentro del aula, quién habla más, quién no sé qué, a quién dirijo más, menos, el más y el menos, quién hace qué, dónde hay más mujeres, dónde hay más hombres, cómo se ocupan los espacios de los patios, qué pasa en las extraescolares, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el quién hace qué. Una vez que yo voy viendo el quién hace qué, si quiero empezar por los materiales didácticos y los libros de texto, quién hace qué en el libro de texto. Esto lo podemos hacer, este trabajo, podemos empezar por ahí, porque como ahí es un valor seguro, o sea, hay sexismo seguro, podemos además hacerlo con la colaboración del alumnado, que se divierten mucho haciéndolo. Es como pillar el gazapo este que hacen en los entretenimientos, ¿no? De qué falta en este dibujo o qué cosas tiene igual el otro. O sea, es como una pequeña adivinanza. Hay aquí en esta página, en este capítulo, en este tema o lo que sea, hay obra humana de las mujeres. No decir mujeres ni hombres, sino obra humana de las mujeres. ¿Hay algo que tenga que ver con un lápiz rojo o con una cosa que un gomet de algún color determinado? Podemos ir marcando donde no hay. Páginas enteras, o bien párrafos, o bien imágenes, ilustraciones, lo que prefiráis. Normalmente en los libros que usamos para enseñanza de aprendizaje de las lenguas, de cualquier lengua, de la autóctona, de la de contacto, de la extranjera o de lo que sea, hay muchos dibujitos, siempre, hay muchas ilustraciones y hay temas especiales, siempre, la familia, la calle, el colegio, no sé qué, o sea, siempre están estos. Bueno, pues ahí el quién hace qué se pone como crudo, Entonces, bueno, me parece que es muy importante que los chicos también averigüen esto, porque de alguna manera viven, conviven con seres humanos que son las chicas, las niñas y tal, y resulta que jamás nunca las estudian en una cosa que sea aceptable como material didáctico. No quiero decir papel solo, sino cualquier otra cosa. Bueno, pues el primer punto. Ese punto nos puede llevar mucho tiempo. Aunque averigüemos partes del sexismo, nos quedarán otras. O sea, siempre podemos seguir buscando ahí. Si tenéis la oportunidad de pensar en el cuento este de dónde está Wally, que se puede sacar también, se puede remedar, se puede hacer de otra manera. Sabéis que Wally, siempre había un Wally, pero estaba ahí así de pequeñito, entre medias de un mogollón. Bueno, pues tomando esa idea y trasladándola a otros dibujos o incluso cambiándolos, podemos hacer que el alumnado también tome parte en esa carencia, digamos, de obra humana de las mujeres. Si tú le preguntas a muchos hombres importantes incluso, les dices, dígame una mujer admirada por usted, siempre va a ser su madre, aunque se haya llevado a morir con su madre y su madre ha pasado un calvario para sacar al chiquillo adelante, siempre va a ser su madre, pero en tanto que le ha cuidado, como todas las madres de este mundo, con el oficio único, entonces pretendemos, a través de la escolaridad, aprender otros oficios también que las mujeres han desarrollado. De esta manera, solamente conseguiremos una parte, que es la parte de que las chicas también se vean y los chicos se vean en mujeres que han hecho otras cosas, pero tenemos que aprender también a estirar de ese a quien admiras, a mi madre, y por qué, para poder de alguna manera introducir las materias y los conocimientos necesarios para llevar una vida de calidad. Si queréis llamarle tareas domésticas y de cuidados, pues vale, yo prefiero llamarle todo aquello necesario para obtener una vida de calidad. Podemos llamarle de esta otra manera, que es más comprensible,
Pero bueno, no solamente son tareas domésticas y de cuidados, sino también las de cuidados de las plantas, los animales, las personas amigas, etcétera, etcétera. Y todo esto los chicos también tienen que aprenderlo y también sería deseable que fuera dentro del sistema educativo. Bien, pues una vez que detectamos el sexismo, los agujeros negros, les podríamos poner, ya os he dicho un gobet, podríamos poner cualquier cosa, si estuviéramos haciéndolo digital, alguna señal de alarma, que hace así chuf, 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 como una especie de intermitente que nos advierte sobre algo, o peligro, peligro, también podemos ponerlo, tenemos miles de iconos para poder hacer estas cosas, y por tanto, despertar de algún modo los lugares donde hay que incidir, donde tenemos que compensar. Segundo punto del análisis de género sería usar lenguajes para la igualdad. En vez de decir no sexista, porque no sexista te obligaría a estar muda o mudo durante unos cuantos siglos. Lo mismo que cuando Descartes se planteaba que no valía el conocimiento anterior, que había que dejar la mente en la mens quan tabula rasa, y decía, pero mientras tanto, ¿qué? O sea, la mente tú la dejas en blanco, pero mientras tanto, ¿qué? Bueno, pues el mientras tanto en este caso sería ir transformando todos los idiomas que nos han venido dados, sea el nuestro nativo. No voy a decir materna, lengua materna, no lo voy a decir nunca más, porque la madre tiene la obligación de enseñar una lengua que no la nombra, o la nombra muy mal, o sea, que encima de cornudas apaleadas. Así es que yo, por mi parte, no volveré a decir lengua materna, ustedes digan lo que quieran, pero con la idea de que también en esa obligación de enseñar a nuestros hijos e hijas la lengua para que se desarrollen en este mundo, incluye el patriarcado, incluye la desvalorización de lo femenino e incluye incluso el concepto de madre como degradado por relación al padre. Así es que, bueno, esa es la causa por la que prefiero decir mi lengua autóctona, mi lengua de origen. Bueno, pues en la lengua de origen que tenemos, todos los idiomas además, han aparecido en épocas que había que organizar las sociedades de forma sexista y, por tanto, con la división sexual del trabajo y, por tanto, con la complementariedad de los sexos y, por tanto, con la jerarquía de los sexos. Todo esto viene en las lenguas, en todos los idiomas, viene de origen. Por lo tanto, es todo esto lo que tenemos que ir transformando para que, mientras tanto, podamos servirnos de lenguas que vayan aumentando de algún modo sus significados, desechando otros y inventando otros nuevos. No solo, mi referente, claro, es el castellano y en euskera es diferente, pero no solo el rollo de decir, tenemos que decir las y los y las, o qué tenemos que decir. Tenemos que inventar, porque no nos viene dado, una forma de comunicarnos que sea incluyente y a la vez específica. Esto es lo que yo llamo lenguaje para la igualdad. Incluyente cuando pueda y deba serlo. Y, por ejemplo, si yo digo todas las personas que estáis aquí, y específica cuando, si no nombro lo femenino, caigo en la ambigüedad de interpretación. ¿Se estará refiriendo también a las mujeres o no? O sea, es incluyente, pero también específica. Cuando dicen, no hace falta decir mujeres y hombres. Bueno, a veces no y a veces sí. A veces no y a veces sí. A veces es evidente que me estoy refiriendo a todas las personas aquí presentes, pero que yo podría decir también, todas las personas que estamos aquí, mujeres y hombres, podría decirlo, claro que sí, sería igualmente correcto. Y va contra la economía del lenguaje, es que a lo mejor yo quiero ir contra la economía del lenguaje, porque quiero enfatizar sobre algo, pero probablemente puedo salvarme, digamos, de este estigma, ¿no?, de que va contra la economía del lenguaje, y puedo llegar y decir, buenos días, ¿qué tal? No hace falta que diga a todos, a todas, y a los que estén por venir y a las que también, O sea que
tenemos muchísimos sistemas y además los tenemos que ir probando como probamos todos los aprendizajes lingüísticos, todos, con ensayo-error. Si tenéis alguna criatura pequeña que esté aprendiendo a hablar, continuamente ensaya y le corregimos. O no le corregimos, pero a la tercera ya lo dice como debe de ser. Y a veces se tarda mucho, 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 muchísimo, pero al final ocurre. Todo lo que son habilidades y las lingüísticas lo son, es cuestión de irlas perfeccionando y además ensayo-error. El tercer punto, y ya termino, el tercer punto para recurrir a un dicho del castellano clásico, desfacer los entuertos, ¿no? Pues bueno, una vez que hemos desvelado el sexismo, esto no es global, lo he desvelado en todo, sino que voy a parcelarlo y lo he desvelado aquí, lo he desvelado allá, lo he desvelado allá, y con la suma de todo esto podré, a la larga, podré tener un poco un diagnóstico, pero un diagnóstico que es dinámico. No es un diagnóstico que lo hago hoy, en el 18, lo archivo o lo envío a no sé dónde y hecho está, sino que es dinámico. Este diagnóstico ha de ser dinámico siempre. Pueden aparecer nuevas formas de sexismo que yo no tenía previstas. Pueden desaparecer algunas de las formas que sí que teníamos previstas. Desvelar sexismo en un continuo. Usar lenguaje para la igualdad en la comunicación, incluyente y específico en todo lo que sea vehiculado a través del lenguaje, sea la lengua de comunicación normal, de las aulas, de los patios, de los claustros, en fin, la lengua de comunicación normal, y también las jergas o las lenguas específicas de las áreas del conocimiento. Lo mismo que a veces nos cuesta inculcar o que se aprende al alumnado palabras relativos a, qué sé yo, áreas del conocimiento específicas, por ejemplo, un cabo y un golfo quizás se lo aprenden rápido, pero un atolón, pues como a lo mejor no lo han visto nunca, ¿verdad?, requiere de un esfuerzo suplementario, pero no por ello dejamos de pretender que sea un aprendizaje. Pues algo parecido tendríamos que hacer con el lenguaje. Y por último, ultimísimo, tenemos que deshacer estos entuertos, además de en el lenguaje, que engancha con el punto anterior, con todo aquello que hay agujero negro en el currículo. O sea, todo aquello que no se enseña ni se aprende en la escuela, pero también en el currículo, no, en el currículo oculto, porque el currículo oculto es como un bicho que va por libre, o un autómata que va funcionando mientras está el currículo formal implantado en visible, ¿no? Visible, examinable y todas estas cosas. El currículo formal y el no formal. Lo que se debe enseñar y aprender, currículo formal, aunque no se enseñe ni se aprenda, que suele ser lo más normal, pero sabemos que eso es lo importante que aprender. El currículo no formal o oculto, que sería lo que se aprende aunque no se enseñe, me estoy refiriendo a toda la época escolar, ¿no?, que se dilata mucho en los años. Y por último, el currículo omitido. ¿Qué cosas no tenemos en la escuela que tendríamos que tener? Si hacéis una pequeña lista, os van a salir bastantes. Casi todas las cosas de las que luego tenemos noticias negativas en la sociedad, por ejemplo, los accidentes de tráfico, generalmente protagonizados por chicos. Es que los chicos no han de saber que tienen una vida de riesgo, de gran riesgo, que pueden morir muy jóvenes, ¿Les importa un higo en esa época? Sí, a lo mejor si supieran otras cosas no les importaría tanto un higo. Si hubieran aprendido lo que cuesta, como dicen en mi tierra, decimos en valenciano, lo que costen de criar, que eso lo entendéis perfectamente, ¿no? Lo que cuestan de criar, si ellos supieran lo que una vida humana cuesta de criar, probablemente desarrollarían, o tendríamos que enseñarles a que lo hicieran,
autocuidado, ¿eh? O sea, labores de autocuidado, autocuidado y preservación de su propia vida. Por supuesto, de la suya y de la de los demás, ¿eh? Porque sacarle un ojo de un puñetazo al vecino, pues no es de ser más macho, sino que es de ser un poquito criminal, por decirlo a lo bestia. Si a los chicos les hablamos así con palabras fuertes, también es importante, porque muchas veces las acciones colectivas que hacen, como manada o no como manada, etcétera, etcétera, no podrían jamás sentirse orgullosos de hacer eso. Y sin embargo, todavía por las redes sociales se jalean unos a otros. Eso es lo que llamamos la fratría, y la fratría se hace y se cultiva en los años de escolarización. Importantísimo que en el currículo haya algo relativo a esto. Bien, a esto y a todo lo que os he ido diciendo y a otras muchas cosas, porque eso requiere de una sistematización, de ir viendo lo que falta para irlo poniendo, de ir viendo lo que sobra para irlo quitando. Pero mientras tanto, como decía Descartes, cada profesor y profesora puede hacer maniobras de compensación en su aula, en este sentido o en el otro. Y en el currículo omitido, ¿qué cosas no se enseñan ni se aprenden? Currículo omitido es lo que ni se enseña ni se aprende, en teoría, en el sistema escolar. En primer lugar, y como más importante para nuestro propósito, es la educación sexual, la educación emocional y afectiva. Pero no todo junto en el mismo saco afectivo-sexual, porque entonces parece que vaya todo junto. Puede ser afectiva y no sexual, puede ser sexual y no afectiva. Lo que pasa es que lo enmarañamos en eso, porque como a la Iglesia siempre la sentaba como un tiro que habláramos directamente de educación sexual, decimos afectivo-sexual, y si nos descuidamos nos quedamos con afectivo, Entonces, educación sexual expresamente, porque están aprendiendo chicos y chicas desde una edad muy temprana, a lo mejor antes de los 10 años, lo que tiene que ver con los intercambios sexuales a través de la pornografía digital. Y eso es de acceso inmediato y de camuflaje inmediato. Si están en una página de pornografía y entra su mamá, su papá o la profe, se está paseando por los ordenatas, en un instante lo sacan de la pantalla. Entonces tenemos que saber que eso pasa, no negarlo, y abordarlo, sacarlo a la luz, Es decir, estamos en tiempo de aprender las relaciones sexuales y todas las combinaciones y las combinatorias que puedan llevar. No solamente esas famosas diapositivas que han llevado durante años desde los centros de salud, que nos mostraban las trompas de Falopio y algo así, ¿no? Las trompas de Falopio es que, como desde el principio que yo me di cuenta lo que eran, lo vi como un arbolito muy graciosito que tenía yo ahí dentro de mi cuerpo, y yo decía, ¿y esto dónde estará? Me cago en la mar, que no puedo yo averiguarlo, ¿no? Entonces, bueno, no es eso la educación sexual, ya os imagináis a qué me puedo referir, para que identifique cada quien su orientación sexual, pueda, digamos, desarrollar libertad en hacerlo, y además no sea siempre unidireccional, deseo masculino, cumplir el deseo masculino por parte de quien no tiene el deseo masculino dominante, ¿no? Porque como su nombre indica, como es dominante, pues habrá que seguirlo. Muchas chicas ahorrarían de 6 a 10 años de su vida de tener relaciones sexuales no deseadas, que es desde los 13, 14 años, donde se inicia, lo veamos o no lo veamos, es así, ya se está estudiando, hasta que pueden obtener un poco de autonomía en las relaciones en general y en las relaciones sexuales en particular.